Esperamos ya. Muy buenos días, muchas gracias que estén con nosotros en este tercer día del seminario a 20 años del 9-11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Pues bueno, el día de hoy vamos a empezar con una conferencia magistral. Estamos muy contentos de tener con nosotros al doctor Alejandro Chanona Burguete. Y me voy a permitir leer su semblanza curricular. El doctor Alejandro Chanona Burguete es profesor investigador titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con nivel 2. Es especialista en regionalismos comparados, seguridad nacional e internacional, Política, Defensa e Integración de la Unión Europea. El doctor Chanona ha participado como investigador en diversos proyectos de alto nivel de la Red de Excelencia Grant, financiado por la Comisión Europea. Fue fundador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas, el cual coordinó de 2002 a 2006. Y durante los últimos 18 años ha dirigido diversos proyectos de investigación PAPIT sobre regionalismos comparados y seguridad internacional. Asimismo, ha impartido cátedras y conferencias en un sinnúmero de instituciones y eventos académicos nacionales e internacionales, entre los que podemos destacar el Centro de Estudios Superiores Navales y el diálogo RAINISA de la Conferencia sobre Geopolítica, Seguridad y Defensa más importante de la India y del sudeste asiático. Actualmente es director del proyecto de investigación PAPIT, los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas 2. Ha publicado 11 libros como autor y coordinador de 45 capítulos de libros y diversos artículos en revistas académicas reconocidas así como reportes de investigación. Entre sus publicaciones recientes destacan la evolución de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea en seguridad y asuntos internacionales México, que editorial AMEI y siglo XXI, y geopolítica y COVID 2019 en perspectivas de transformación en tiempos de emergencia México, proyecto regional transformación social ecológica de la Fundación Frederick Ebert del 2020, y sus líneas de investigación son regionalismos comparados, estudios europeos, estudios de seguridad y defensa y los debates sobre referencias del desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Le cedo la palabra. Su micrófono está desconectado, doctor. Como siempre, en esta submanía, cuando uno quiere guardar silencio, parece que hay que recordar que hay que prender el audio. Genaro, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por tu generosa presentación. Quiero agradecer la invitación de mis amigos Genaro Beristain y Alfonso Aragón para participar con esta conferencia magistral en el seminario a 20 años del 9-11, que yo llamaré de todo el tiempo 11S, para ponerlo en castellano, y creo que no podía ser más oportuno. Me siento muy, muy honrado y pues me permito hacer una presentación
con el ánimo de contribuir a este debate de una coyuntura tan compleja. A 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que lo llamaré 11S, el contexto internacional y la reciente coyuntura de cambio presidencial en los Estados Unidos, con la llegada de Joe Biden, ameritan un nuevo balance de los cambios y continuidades que se detonaron a partir de este parteaguas de las relaciones internacionales. Coincidentemente a 20 años de la deposición del régimen talibán en Afganistán, se da la retirada de Estados Unidos de este país. Termina la ocupación estadounidense y se reinstala el régimen talibán. Hay un debate global entre diferentes círculos académicos y políticos sobre el significado de esta retirada. Para algunos es un nuevo Vietnam, por la forma en que Estados Unidos salió del país. Para otros es una decisión que fue calculada por sus efectos domésticos en Estados Unidos. Lo cierto es que estamos en medio de un debate internacional y nacional en aquel país, en el que seguimos valorando los costos y beneficios de dicha decisión. La realpolitik que nos acompaña en el 2021 es efectivamente muy diferente en términos relativos a la que se detonó en 2001 o en 2010, la emergencia de China y el regreso de Rusia a las relaciones de poder político, económico y militar en nuestro contexto actual, le dan un tono distinto al tema afgano y a diversos asuntos de las relaciones internacionales contemporáneas. Por supuesto, la complejización y ampliación de las amenazas a la seguridad internacional, regional y nacional enfrentan al sistema internacional a un mundo diferente, como ustedes comprenderán. Es en este contexto que a 20 años del 11S, este evento adquiere nuevos significados y al mismo tiempo, sostengo, se reafirman varias tendencias y procesos internacionales desde entonces. ¿Qué cambió en estas dos décadas? Es una pregunta sustantiva que nos tratamos de preguntar en todos estos foros. El sistema internacional es mucho más multipolar que en 2001, primer planteamiento, tanto en lo económico como en lo militar. Hoy hay una nueva carrera armamentista, competencia geoestratégica y un escenario de mayor incertidumbre. Las amenazas no tradicionales y transnacionales como el terrorismo se han expandido y proliferado. Los conflictos son mucho más complejos y las crisis humanitarias han ido en aumento. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2016 la cantidad de países que se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en casi 30 años. La delincuencia causa más muertes que los conflictos armados, de tanto apunte. En los últimos años ha habido menos víctimas por atentados terroristas, ya que estos han sido menos letales. Pero han crecido expresiones de extremismo violento y la radicalización de las personas también se ha acrecentado y acelerado. El ataque del 11S quebró los esquemas tradicionales de la disuasión y la defensa exterior de Estados Unidos. Quedó claro que en estas organizaciones no responden a la lógica tradicional del poder militar. Es claro que su combate requiere nuevos referentes. El problema es que las respuestas desde entonces han privilegiado el uso de la fuerza militar, la guerra de Afganistán, justificada a partir de la legítima defensa, y posteriormente la de Irak. Pues, ¿qué es lo que comprueban? Comprueban el planteamiento anterior. Uno de los impactos inmediatos del 11S fue la reorganización del sistema de seguridad y defensa de Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la potencia, la seguridad y la defensa interna se convirtieron en la prioridad a través de nuevos referentes como seguridad de la patria, Homeland Security, y su defensa, es decir, la Homeland Defense. La protección y la garantía de la seguridad interior justificó incluso la restricción de las libertades públicas y la vigilancia masiva. Recordemos los debates alrededor de la famosa Acta Patriota, de Patriot Act. El terrorismo fue identificado como la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos tras el 11 de septiembre. Su securitización llevó a que también fueran considerados o considerado como tal a nivel internacional y tanto al interior de Estados Unidos como el resto del mundo se tuvieron que tomar una serie de medidas para enfrentar esta situación crítica.
La seguridad se militarizó y el combate al terrorismo se convirtió en el eje de todas las agendas bajo un esquema rígido, desplazando los grandes temas de la agenda de desarrollo. En los años siguientes al 2001, las agendas del debate multilateral reflejaron esa securitización del terror. Quizás ahora estemos en un momento diferente. Diferente porque hay una mayor relajación de este proceso de securitización y vemos en el debate global otros temas también prioritarios para el futuro de la humanidad y de la naturaleza, como el combate de la desigualdad o el combate al cambio climático. Quiero recordarles a ustedes que tras el 11S, la UNAM organizó un coloquio sobre la crisis de septiembre, los días 27 y 28 de septiembre de 2001, en la coyuntura del ataque terrorista, en el que propusimos una serie de tesis sobre el impacto de los atentados y los retos para la sociedad internacional, que se publicó en febrero del año siguiente, en el 2002. En estas reflexiones les comparto varias de ellas, es decir, quisiera retomar algunas de ellas, para hacer un balance sobre qué continúa siendo vigente de cara a los retos de la seguridad internacional actual. Primer tesis, la dimensión del ataque y sus consecuencias. El ataque alcanzó una dimensión universal insospechada en la historia moderna de la humanidad. Por lo tanto, su tratamiento y análisis en aquel momento requería respuestas universales y válidas para el conjunto del sistema internacional. Tras la guerra en Afganistán, 2001-2002, el debate sobre los derroteros que debía seguir la lucha antiterrorista mundial está presente en todas las agendas y Estados Unidos efectivamente impone su visión. Por otro lado, Francia, Rusia, inclusive la Unión Europea, no estaban de acuerdo con una cruzada simplista que involucrara al mundo en una subsecuente guerra. Sin embargo, estaba claro después de la guerra de Afganistán que Irak era el siguiente destino del combate antiterrorista de Estados Unidos. La imagen de los aviones estrellándose en las torres y de su posterior derrumbe han dado la vuelta al mundo infinidad de veces. Al Qaeda tenía claro no solo la dimensión del ataque y el impacto que provocaría en Estados Unidos, sino que en todo el mundo occidental. Hasta ahora, el 11S continúa siendo el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos y un acto exitoso para Al Qaeda que logró su objetivo no solo por el número de víctimas, sino que por los impactos psicológicos del mismo y el simbolismo del golpe a la gran potencia. En materia de contraterrorismo, a 20 años de estos hechos, se confirma que las soluciones unilaterales y centradas en dislocar y terminar con Al Qaeda y cazar a Bin Laden han tenido resultados limitados. Hoy hay más grupos terroristas operando alrededor del mundo, no solo Al Qaeda y sus diversas filiales, sino también nuevos referentes como el Estado Islámico, Al-Shabaab o Boko Haram. La guerra de Afganistán cumple 20 años y ha sido altamente costosa. Estados Unidos aparentemente la perdió. Los cálculos de Stratford señalaban que el costo anual por soldado estadounidense ascendía alrededor de $1,000,000, lo que hacía la guerra económicamente insostenible. Las fuerzas aliadas no lograron el control total del terreno frente a un enemigo que se recompuso y continuó operando. Al Qaeda y otros grupos extremistas expandieron sus operaciones hacia zonas como Pakistán o hacia países como Pakistán o zonas de Pakistán, Yemen, Irak y Siria. En 2011, bajo la administración de Obama, se planteaba que el retiro de las tropas de Afganistán sería gradual y concluiría en 2014. Esto ocurrió 7 años después, hasta el 2021, luego de una negociación entre el gobierno de Trump y el Talibán. Es decir, es una herencia de Biden. El presidente Biden ha argumentado que la misión era el combate al terrorismo y no la construcción nacional, nation building, es decir, la construcción de nuevas instituciones, incluyendo las fuerzas de seguridad y la democracia, así como lo relacionado con las tareas propias de la reconstrucción económica y social del posconflicto. Biden sostiene que los propios afganos no están dispuestos a defender su país, consecuentemente no veía razón por la cual los soldados estadounidenses tuvieran que hacerlo. Los errores logísticos y la narrativa del retiro le han valido altos costos a la popularidad del presidente de los Estados Unidos.
Debo apuntar aquí una diferencia, creo que es un buen debate. La distancia entre el discurso de Biden con los objetivos planteados por el propio George W. Bush en aquella coyuntura de Afganistán. Cierto es que la intervención en ese país se desplegó con el objetivo, sí, de destruir a Al-Qaeda y a Bin Laden, y que en principio se plantearon objetivos limitados sobre la construcción de instituciones. Sin embargo, el acuerdo de Bonn de noviembre de 2001 y la puesta en marcha de la ISAF desplegada con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y encabezada por la OTAN, sí consideraron aspectos de nation building como la estabilización y el desarrollo de las Fuerzas Armadas y las policías. En noviembre de 2002, el ejército de Estados Unidos comenzó a establecer los equipos de reconstrucción provincial en Afganistán para coordinar tareas de posconflicto con agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales. Posteriormente, las fuerzas de la OTAN lo sustituyeron. Para ilustrar esa trayectoria, recuperamos un extracto del discurso de Bush el 18 de marzo de 2002 en el Virginia Military Institute. Cito: "Sabemos que la paz verdadera solo se logrará cuando le demos al pueblo afgano los medios para lograr sus propias aspiraciones. La paz se logrará ayudando a Afganistán a desarrollar su propio gobierno estable. La paz se logrará ayudando a Afganistán a entrenar y desarrollar su ejército nacional. Y la paz se logrará por medio de un sistema educativo para niñas y niños que funcione. Trabajamos duro en Afganistán, estamos limpiando campos de minas, estamos reconstruyendo carreteras, estamos mejorando la atención médica y ayudamos al pueblo afgano a recuperarse del régimen talibán". Fin de la cita. Saquen sus propias conclusiones. La segunda tesis: la polarización del mundo. ¿Estás conmigo o contra mí? Después del 11-S, el mundo fue empujado a la polarización. ¿Estás conmigo o contra mí? Romper el cerco de esa polarización y asumir posiciones universales y responsables frente al conflicto era, en pasado, un reto para Estados Unidos. Este país tenía la gran oportunidad de sumar al mundo no solo para combatir al terrorismo, sino otros flagelos de la humanidad como son la guerra misma, la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, la conservación del medio ambiente, entre otros. La lógica de la polarización de la administración Bush llegó a su máximo nivel en el conflicto de Irak con la puesta en marcha de la doctrina de la guerra preventiva, preemptive action, rompiendo con las normas de derecho internacional y actuando al margen de Naciones Unidas por medio de la coalición de la voluntad. El unilateralismo estadounidense se encumbró de la mano de la lógica de que la misión determinaba la coalición. Y en consecuencia, el país renunció a la oportunidad de ejercer una hegemonía responsable. Obama matizó este discurso. Si bien la operación en Pakistán contra Osama Bin Laden y su discurso al respecto dieron cuenta de que los intereses de Estados Unidos estaban por encima de cualquier consideración sobre la soberanía de otro país. Por otro lado, no hay que olvidar que las diferencias entre Estados Unidos y la denominada vieja Europa respecto a la amenaza del terrorismo islámico, e incluso sobre la guerra de Irak, se superaron a partir de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 y en Londres del 7 y el 21 de julio de 2005. La cruzada contra esta amenaza encontró un renovado impulso de la mano de una Europa lastimada. Las reservas sobre la preservación de la libertad y la garantía del respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo se hicieron a un lado. La visión europea se endureció, poniendo énfasis en la protección de las fronteras exteriores y las mejoras en el intercambio de información. Se creó la figura del coordinador europeo antiterrorista y se avanzó hacia una especie de homeland europea, con la aprobación del plan comunitario sobre el terrorismo y el programa de la Haya para fortalecer la libertad, la seguridad y la justicia. Esta tendencia se profundizó tras los ataques posteriores que enfrentaron, entre otros países, Francia, Alemania, Bélgica, protagonizado por jóvenes, muchos de ellos nacidos en suelo europeo, radicalizados, por supuesto, lo que llevó a que las estrategias para enfrentar esa amenaza consideraran necesario
atender aspectos relacionados con los factores estructurales de la radicalización y fortalecer los sistemas de inteligencia. A 20 años, la polarización de estás conmigo o en mi contra respecto a la lucha contra el terrorismo se ha atenuado a partir de la irrupción de actores como Rusia, que también tienen su propia concepción de lucha contra el terrorismo, y desde luego a partir del nuevo balance de poder entre Estados Unidos versus China y Rusia. Tanto China como Rusia tienen sus propias preocupaciones sobre el terrorismo y el separatismo. Rechazan el unilateralismo de Estados Unidos, pero no niegan la importancia de luchar contra las organizaciones terroristas y despliegan sus propias estrategias para atender sus agendas de seguridad nacional. Basta con ver la actitud de estos últimos países frente a la crisis generada por el retiro estadounidense de Afganistán. Ambos países se mostraron dispuestos a dialogar y reconocer al régimen afgano al día siguiente del inicio del retiro estadounidense. Mi tercera tesis. Estamos frente a un nuevo orden internacional. ¿Podemos realmente proclamar que esta crisis nos enfrentó con el nuevo orden internacional que no había acabado de nacer desde hace algún tiempo? La respuesta no es sencilla. Para muchos analistas, esta situación representa un parteaguas en la historia de la humanidad. Permítame plantearles mis reservas sobre si hay un antes y un después en la historia mundial. Inclusive, asumo que los paradigmas teóricos vigentes están en una posición privilegiada para seguir revisando sus categorías y principios epistemológicos con el fin de explicar y estudiar a fondo la crisis estadounidense e internacional. Como respuesta a los ataques terroristas, hubo importantes cambios en la política de seguridad y defensa de Estados Unidos que tuvieron impactos en la comunidad internacional en su conjunto. No hay que subestimar las propias especificidades del contexto y las respuestas que se dieron tras los atentados. Lo planteo en tres puntos. Nunca en la historia contemporánea de los Estados Unidos, después de Pearl Harbor, un ataque, en este caso un ataque terrorista asimétrico, directo, había pegado tanto en la profundidad y en los íconos de su orgullo nacional a partir de los ataques en Nueva York y Washington, D.C. Segundo, su doctrina de seguridad y defensa se reconvirtió. Homeland Security, Homeland Defense. Lo que marcó un antes y un después en las prioridades y el manejo de las agencias de seguridad y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y tercero, después del 11S, los Estados Unidos lograron imponer su visión sobre la seguridad global, basada en el combate al terrorismo en cualquier foro multilateral y desde luego imponiéndoselo a terceros países. Estos cambios en Estados Unidos y el despliegue de todas sus capacidades nacionales para llevar adelante su guerra global contra el terrorismo han tenido repercusiones en el sistema internacional. Pero esto es únicamente una parte de las transformaciones y los cambios que hemos estado presenciando. Los ataques del 11S aceleraron cambios que ya venían aconteciendo en el sistema internacional. Tal es el caso del ascenso de los regionalismos como referentes a la seguridad. Ese es un solo ejemplo. Lo que sin duda desencadenó fue la securitización de la agenda y el regreso de la realpolitik. La agenda de seguridad, específicamente la lucha contra el terrorismo, cobró un renovado impulso tras el 11S, sin que ello a la postre haya significado mejoras sustantivas a nivel internacional. Hoy tenemos más conflictos abiertos que hace 10 o 20 años y los desafíos son mayores. Terrorismo, tanto el fundamentalismo islámico como de la extrema derecha, por ejemplo en Noruega, crimen organizado transnacional, estados fallidos como Somalia y Haití, por ejemplo, conflictos en África, el Sahel y Libia, por ejemplo, los efectos del cambio climático y la galopante desigualdad en el mundo, pues reflejada particularmente a partir de la pandemia del COVID-19 y en la geopolítica de las vacunas que a nadie deja contentos. En el caso específico del continente americano, la delincuencia organizada, la fragilidad institucional y las crisis de gobernabilidad se encuentran entre las principales preocupaciones en materia de seguridad. Las respuestas ante estos desafíos han sido múltiples y van desde lo nacional, lo subregional y desde luego lo hemisférico. En las Américas hemos presenciado algunos momentos importantes de cooperación y coordinación para enfrentar este tipo de amenazas,
combinados con tensiones tradicionales, desconfianzas y retrocesos en las agendas de cooperación en materia de seguridad y defensa. América del Norte, déjeme hacer algunos apuntes, continúa definida por dos relaciones bilaterales, Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México, y una incipiente comunidad de seguridad, desde luego. Al menos en el discurso, se ha aceptado la responsabilidad compartida respecto del narcotráfico y el interés entre México y Estados Unidos de cooperar. Sin embargo, a 3 años de esta administración en México, todavía no se define un modelo de seguridad regional que satisfaga a ambos países, tomando en cuenta que las relaciones México-Estados Unidos se han modificado de tono y de prioridad a partir del relevo de Trump por Biden. Desde el fin de la Guerra Fría hasta nuestros días, hemos insistido en que estamos ante un proceso de transformación y cambios vertiginosos en el sistema internacional. Hemos sido testigos del tránsito del ejercicio del poder hegemónico de Estados Unidos y su predominancia en los 90, hacia lo que parece ser el ascenso de un orden internacional multipolar, mucho más competitivo y mucho más incierto. Las principales amenazas a la seguridad nacional y a los intereses vitales de Estados Unidos se han transformado. Esto es muy importante. Hace 20 años, en el marco de aquella posguerra fría, ni China ni Rusia eran el principal competidor frente a la hegemonía de los Estados Unidos. Hoy, estas potencias son un tema central en el nuevo balance de poder. Inclusive, pueden cooperar en algunas cruzadas antiterroristas con Estados Unidos. Sin embargo, están de manera efectiva compitiendo geoeconómica y geopolíticamente con la potencia norteamericana. Vamos a la cuarta tesis. Hubo un choque de civilizaciones en el marco de esta crisis. La tesis del choque de civilizaciones de Samuel Huntington pareció encontrar su evidencia empírica en la crisis del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, no podemos validar en un sentido total esta tesis por dos razones. La primera, el ataque se explica teóricamente con el planteamiento neorrealista de que las formas de poder que se difunden en el sistema internacional produjeron en sentido estricto que un poder menor atacara a un poder mayor. Y segundo, el terrorismo no puede ser una ecuación cultural, ya que se reproduce también de forma clara en sociedades occidentales. Déjenme abundar un poco. Sacudirse del prejuicio cultural y de la revisión de los debates teóricos de las relaciones internacionales continúa siendo una tarea permanente. Asumir la visión reduccionista que explica el terrorismo a partir de la confrontación Oriente-Occidente es caer en una visión simplista que poco abona tanto a la comprensión como al combate de este fenómeno. Desde la perspectiva de Occidente, el nuevo terrorismo se vincula al extremismo religioso, especialmente islámico, que utiliza la violencia extrema para lograr objetivos superiores. Continuar creyendo que el terrorismo es una ecuación cultural es una concepción que debemos sacudirnos, ya que se reproduce también el terrorismo en sociedades occidentales, tal y como quedó demostrado con los acontecimientos en Noruega el 22 de julio de 2011, o el terrorismo doméstico en los Estados Unidos, Boston 2013 o El Paso 2019. Respecto a este último tema, no podemos perder de vista los desafíos que implica el extremismo violento y el ascenso de los últimos y su ascenso en los últimos años. La comunidad internacional tiene el deber de evitar la tentación de confundir el Islam e identificarlo con el terrorismo. De hecho, la comprensión del fenómeno del terrorismo requiere de un mayor entendimiento de la evolución de los grupos radicales, en particular de Al-Qaeda, y el surgimiento de ISIS-Daesh o el ISIS-K, el ISIS-Khorasan. Creo que es importante este enfoque. Quinta tesis, justicia internacional. ¿Hay posibilidades de justicia internacional de entonces? Bueno, tras la crisis del 11S, Estados Unidos tenía la gran oportunidad de ser el líder no solo de la denominada cruzada mundial antiterrorista, sino de una gran propuesta de reorganización mundial que vinculara con efectividad la ética con la globalización y que construyera una nueva legalidad. Sin embargo, tras el 11S, Estados Unidos renunció al ejercicio de una hegemonía que liderara el cambio mundial. Bush, Obama, Trump y el propio Biden. La lógica del unilateralismo, el establecimiento de alianzas militares ad hoc y la polarización de la lucha contra el terrorismo han impedido trabajar a favor
de una reorganización internacional postergando la agenda de desarrollo. A 2 décadas del 11S, reiteramos, las instituciones internacionales, sus reglas y normas se encuentran al límite de sus capacidades. ¿Para qué? Para resolver los grandes problemas que enfrentamos. La crisis de seguridad se combina con la crisis económica, alimentaria, climática y energética. Ello pone en tela de juicio los modelos de desarrollo a lo largo y ancho del mundo, al tiempo que se recuperan las nociones de seguridad humana y desarrollo humano. La salida de este conjunto de crisis requiere de consensos y cooperación. Si bien a mayor fortaleza de un Estado, mayores capacidades de hacer frente a las amenazas y viceversa, lo cierto es que en el contexto de la globalización y dada la transnacionalidad de los fenómenos, ningún Estado puede hacer frente a estos retos por sí solo. Eso es muy importante, este apunte que les hago. Por supuesto, el surgimiento de la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, ha puesto a prueba la cooperación internacional, el relativo fracaso de COVAX y el deficiente y equitativo sistema internacional de vacunas y vacunación en todo el orbe, ponen al desnudo las relaciones de poder entre las naciones y entre las transnacionales farmacéuticas y sus estados de origen, ya que persiste una distribución desigual y un acceso selectivo de las vacunas en el mundo. El mundo está lejos de una nueva legalidad que efectivamente haga justicia a las naciones más pobres, que sufren inclusive más ataques terroristas y son escenario de crisis humanitarias debido, entre otros factores, al fracaso de sus élites y de sus modelos de gobernabilidad para proteger a sus poblaciones. Permítame pasar a la sexta tesis, el combate al terrorismo, un tema central en este espléndido seminario. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, la lucha frontal de Estados Unidos en contra del terrorismo, pues ha sido necesaria. Lo que fue injusto en su momento es que los países del mundo competían, algunos de ellos, para demostrar quién era el mejor aliado de Estados Unidos para poder combatir codo a codo con él, para poder combatir esta amenaza codo a codo. A 20 años el terrorismo continúa posicionado dentro de las amenazas más importantes para la paz y la seguridad, pero ello no significa que exista un acuerdo sobre su conceptualización y sobre la forma de enfrentarlo. Al contrario, la comunidad internacional continúa dividida sobre su concepto y sobre la forma de hacerle frente. Si bien, como ya lo mencionamos, la visión de los europeos se endurecieron tras los atentados en España en 2004 y en el Reino Unido en 2005. Por otro lado, el que tras los ataques del 11S, el terrorismo, especialmente Al-Qaeda, se haya convertido en la principal amenaza existencial de Estados Unidos, no significa que el mundo compartiera esta percepción. Los conflictos internos, la delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, tráfico, trata de personas, piratería, lavado de dinero, contrabando, y los problemas propios de la agenda de desarrollo, pobreza, pandemias, migración, degradación medioambiental, constituyen amenazas a la seguridad en sus diversos niveles y en muchos casos mucho más severas en su alcance e impactos que el propio terrorismo. A pesar de todo lo acontecido en estos años, no se ha avanzado en la construcción de un sistema de paz que sume, bajo un discurso universal, las nuevas formas de seguridad colectiva y humana que demanda el sistema internacional. En marzo de 2021, en la Guía para la Estrategia de Seguridad Nacional Interina, la administración Biden identificó como amenazas existenciales de carácter transnacional a las pandemias y otros riesgos biológicos, la escalada de crisis climática, las amenazas digitales y cibernéticas, las disrupciones económicas internacionales, las crisis humanitarias prolongadas, el terrorismo y el extremismo violento, y la proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. La trascendencia es que el terrorismo y el extremismo violento continúan en la lista, pero no son necesariamente la única ni la máxima prioridad. Ahora bien, hay que esperar los efectos de la salida de Afganistán y particularmente el desarrollo de los acontecimientos en este país, tanto vinculados con el propio régimen talibán, como particularmente con la evolución del ISIS-K u otro grupo terrorista. Voy a mi última tesis, teoría de la guerra. Estados Unidos definió a su enemigo como un actor de guerra operado con apoyo de Estados Unidos.
en este caso Afganistán, por lo que el enemigo no se definió como un simple terrorista. Esto permitió que le declarara una guerra sin cuartel y generó el discurso político que planteó la prioridad de la política exterior estadounidense. La teoría de la guerra de Clausewitz no se modificó tal y como lo demostraron la guerra de Afganistán e Irak. Lo que sí se modificó fue el tipo de conflicto y la propia guerra asimétrica no convencional que requería de la transformación de las capacidades de defensa. En el caso de Irak, el control del terreno y lograr la estabilidad interna nunca se lograba. A ello hay que agregar el tema de la legitimidad de la guerra. Jamás encontraron las armas de destrucción masiva que justificaron la intervención y existencia de miles de denuncias actualmente de armas químicas y biológicas. De hecho, existen miles de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y torturas. Posteriormente, la guerra en Siria y el ascenso de ISIS complicaron aún más el escenario. Finalmente, a 20 años del ataque terrorista a Estados Unidos, el retiro de Afganistán desconcierta a algunos y para otros es una crónica de un fracaso anunciado. El ejército de ocupación estadounidense mantuvo a raya a los talibanes, pero al final salieron derrotados. ¿Acaso no se reabre un espacio de incubación de futuros golpes terroristas? ¿O es tal la evolución y complejización de esta amenaza que no necesariamente el nuevo régimen talibán se arriesgará a entrenar y patrocinar nuevas células de terroristas para atacar a Occidente? La moneda está en el aire. A 20 años, quisiera plantear de estos ataques, las lecciones aprendidas son varias. Permítanme presentarle algunas. Uno, el fenómeno del terrorismo se ha sofisticado y expandido alrededor del mundo, y este no puede ser enfrentado únicamente con recursos militares o a través de una guerra convencional de ocupación. Segundo, los grupos terroristas con sus motivaciones religiosas, políticas o ideológicas son múltiples y diversos. El ascenso del extremismo violento, el terrorismo doméstico en Estados Unidos y Europa y en los tipos de ataques perpetrados dan cuenta de la dimensión del desafío. El surgimiento de combatientes espontáneos, lobos solitarios, muchas veces reclutados o convertidos por Internet, ponen a prueba a sus servicios de inteligencia y especialmente a las estrategias para enfrentar este fenómeno. No podemos olvidar el caso de los denominados combatientes extranjeros que se sumaron a las filas del Estado Islámico. De hecho, con la salida de Estados Unidos de Afganistán, se convierte en un momento oportuno para repensar y debatir el combate global al terrorismo más allá del fundamentalismo islámico y verlo en la óptica de las diferentes formas y expresiones de este fenómeno internacional que está lejos de ser privativo de un choque de civilizaciones. Tercero, la securitización del terrorismo a nivel global, es decir, el que se colocara como la máxima prioridad de seguridad de todo el mundo al identificarlo como la principal amenaza existencial, eclipsó y en buena medida ha seguido eclipsando en términos relativos las agendas de seguridad multidimensional y la atención a otras amenazas. La poca preparación que tenía el mundo en materia de seguridad sanitaria quedó develada con esta pandemia que estamos cursando. La nula atención que le estamos dando a la seguridad climática ya nos está pasando la factura. Cuarto, nunca es tarde para ejercer una hegemonía más responsable que le apueste a una nueva legalidad que se acompañe de justicia internacional. Esto es, que el liderazgo de Estados Unidos vaya más allá de sus intereses vitales antiterroristas y asuma su responsabilidad global. Sin embargo, reiteramos el argumento ya vertido con anterioridad. Estados Unidos ha renunciado al ejercicio de una hegemonía que lidere el cambio mundial. Para concluir, el 11S fue una coyuntura crítica para Estados Unidos y para el mundo. Este acontecimiento marcó un regreso de la realpolitik, de las relaciones internacionales. El poder militar se reposicionó y de la mano de la guerra global contra el terrorismo se abrieron dos frentes de guerra, Afganistán e Irak, cuyas consecuencias están frente a nosotros. La crisis desatada por el 11 de septiembre está muy lejos de ser, a 20 años de que ocurrió, el principal referente de las acciones y transformaciones de la seguridad nacional, regional e internacional de nuestro tiempo. En su momento hay que reconocer que los ataques terroristas calaron fuerte en la comunidad internacional. Sin embargo,
las nuevas amenazas existenciales para países de América del Norte, América Latina o alguna otra parte del mundo están más referidas a otro grupo de amenazas que hay que tomar en serio. Les agradezco mucho haberme acompañado hasta ahorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Chanona por su brillante exposición, bastante completa, muy esquematizada, recobrar los momentos que se vivieron en la Facultad de Ciencias Políticas hace 20 años. Bueno, yo tenía cabello en ese entonces, ¿no? Cuando el segundo avión impactaba la Torre Sur y que pues prácticamente lo vimos en vivo, ¿no? Quienes nos tocó este proceso histórico y que pues bueno, básicamente el cambio sustancial que vino posteriormente al 11 de septiembre pues no solamente afectó a los Estados Unidos como lo apuntó el doctor Chanona, sino que tuvo repercusiones a nivel global. Yo quisiera pues empezar con una serie de dudas que me surgieron a partir de la exposición del doctor Chanona, sobre todo en la tesis que nos refiere el doctor sobre si estás conmigo o estás en mi contra. Recuerdo que en ese momento pues el gobierno de Vicente Fox Quesada y que tenía una amistad medio extraña con George Walker Bush porque los dos eran hombres de rancho y que en ese momento el presidente Bush pues estaba un poco gris, ¿no? Su presidencia era un poco gris hasta que llegó el atentado del 11S y que digamos la teoría o la tesis de estás conmigo o en mi contra llevó a México a salirse del TIAR, ¿no? No sé si fue un acierto, quizás nos pueda comentar un poco, doctor, si fue un acierto de Castañeda, del gobierno del buen Vicente Fox salirse, que México saliera del TIAR para no verse arrastrado a una guerra que en ese momento pintaba para que se expandiera a muchas partes. También me pareció bastante interesante la situación del choque de las civilizaciones. Si bien durante mucho tiempo inmediato de los atentados creció se generó una islamofobia, no nada más en Estados Unidos sino en muchos países, y que ha costado mucho trabajo quitar, ¿no? Como usted lo llama, esta ecuación de islámico terrorista, ¿no? Todavía en el inconsciente colectivo de muchas personas solo existe un árabe, ¿no? No hay sirios, no hay egipcios, no hay saudíes, no hay yemeníes, ¿no? Todos son árabes y todos son terroristas, y esta imagen pues muchas veces ha sido avivada por los medios de comunicación. Me parece también muy interesante la parte de que hace referencia sobre la teoría de la guerra y de cómo tal parece que Estados Unidos olvidó una premisa fundamental de Sun Tzu, ¿no? Que sería conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo para que puedas superarlo. Entonces, me parece que Estados Unidos nunca entendió bien al talibán, nunca entendió muy bien a la sociedad afgana, y que por eso podremos hablar de un significativo revés que recibe el ejército de Estados Unidos, ¿no? Ante pues un escenario de guerra asimétrica. Entonces, doctor Chanona, no sé si quisiera comentar algo en lo que nuestro público hace llegar sus preguntas a nuestras redes sociales. Sí, Genaro, muchas gracias por tus amables comentarios. En la coyuntura del 11S, del 11 de septiembre del 2001, México participaba en el Consejo de Seguridad y fue muy debatido cuál debía ser la posición de México frente al ataque en relación a solidarizarse con el pueblo de los Estados Unidos. Situación que en la que titubeó la administración del presidente Fox, pero que también tenía un impacto muy interesante para la relación bilateral México-Estados Unidos,
porque en esa época el canciller de México, Jorge Castañeda, estaba negociando de manera muy particular, con relativo éxito, la posibilidad de un acuerdo migratorio en México-Estados Unidos. Este acuerdo migratorio, que se denominaba con la metáfora de Julio Enchilada, eventualmente iba a ser uno de los grandes éxitos de la política exterior, no solamente del presidente Fox, sino del propio canciller Castañeda, que lo iba a catapultar como un gran negociador, y por qué no, a ser eventualmente un candidato a la presidencia de la República a través del partido del presidente Fox. Sin embargo, pasaron dos cosas. Una, perdió momentum y perdimos una visión estratégica de solidarizarnos con Estados Unidos, porque estaba en entredicho el tema de si tenían derecho a la defensa o no, que luego se desenvolvió con Afganistán e Irak. Y en ese sentido, confundimos la doctrina de política exterior con la solidaridad internacional de un pueblo lastimado, porque hubo muchos muertos, entre ellos varios mexicanos en las Torres Gemelas. Y en esa lógica, no tuvimos ni la capacidad de ejercer el voto eventualmente para vetar la guerra, porque de todos modos estaba en debate la famosa resolución 1441, que tenía de inmediato el veto simplemente de China y Francia. Y en ese sentido, pues cuando no se logró la legitimidad por la vía de la legalidad en el sentido de una resolución del Consejo de Seguridad, pues se fueron por la vía extra Naciones Unidas y tomaron una decisión unilateral, crearon la coalición de la voluntad, partieron hasta la Unión Europea, porque pues, finalmente traían en el carro a Reino Unido y a Portugal, digo, y a España, perdón, a la España de Aznar y al Reino Unido de Tony Blair. En ese sentido, México pudo haberse solidarizado y dado sus condolencias al pueblo de Estados Unidos públicamente y valorar muy bien su voto en Naciones Unidas. Desafortunadamente, pues el temor era que tuviéramos presiones para tratar de avalar la resolución que daba pie a la guerra. Como lo hizo el padre de Bush en los 90. Logró una resolución y fueron contra el Irak que invadía Kuwait de Saddam Hussein y pues lo sacaron con una ocupación. Pero en ese sentido me parece que lo interesante es eso. A la postre lo que hizo el canciller fue renunciar, ya perdió viabilidad el acuerdo migratorio en México-Estados Unidos y asunto concluido. Esto nos habla de la importancia de conocer a fondo no solamente la política exterior y su doctrina, sino también la geopolítica en cada coyuntura. Insisto, se perdió una oportunidad de hacer un buen trabajo. Segundo, creo que te referías al tema de la famosa, que no debe ser una ecuación cultural, y esta visión del reduccionismo. Era interesante porque en esa época, entre el 91 y quizás el 2001, en buena medida y en términos relativos, tener aspecto o fenotipo árabe en un aeropuerto europeo o bastante estadounidense, pues era motivo de observación. Tú con esa barba, si me permites la dirección, no sé si pases la migración en Miami en esa época, pero ciertamente yo también en un momento con esa barba en el 91 decidí quitármela. Y perdón por la anécdota, pero la anécdota era que hay un prejuicio cultural. Sin embargo, la evolución del terrorismo en el mundo permite observar lo siguiente. En el momento en que la violencia extrema se permite que grupos radicales de ultraderecha, religiosos y no religiosos en Occidente, hagan ataques terroristas como los de Boston y particularmente el de El Paso, con discursos de odio, nos demuestra que el terrorismo no es privativo del fundamentalismo islámico, es privativo de todos los fundamentalismos y ha evolucionado y nos pone en jaque, porque inclusive en la lógica de lo que ha representado su evolución, parece ser que son ataques ya de menor impacto, pero muy dolorosos, aunque puede ser como el ataque en Francia, la revista de Charlie Hebdo, o los ataques al Bataclan en Francia, o el caso de Bélgica también, que fue muy conmocionado. Ahí fue el ataque del Bataclan en Bélgica. Pero lo cierto es que la reproducción del terrorismo y su sofisticación como actor internacional
tiene múltiples expresiones, de tal manera que hay tantas estrategias antiterroristas como países que los reciben. Estoy hablando de los países potencias, aunque la gran mayoría de ataques terroristas siguen siendo fuera de Moscú, fuera de Reino Unido, de Londres, y fuera de Washington o de Nueva York. Es decir, como que nos falta mucha información para entender todavía lo que yo llamaría la fenomenología del terrorismo. Por eso hay que sacudirse los prejuicios. No es una ecuación cultural y desde luego no valida lo que Huntington decretaba hace algunos años en su obra seminal sobre The Clash of Civilizations. O sea, no hay, en mi opinión, un choque que tenga como su producto solamente ataques terroristas como contrarrespuesta a las invasiones, intervenciones, etcétera, de las potencias. Entonces yo creo que ese debate sigue abierto, pero siempre es bueno recordarlo en foros de esta importancia, que no puede haber reduccionismo. Y creo que la última pregunta que me hacías, Genaro, era sobre, si me la recuerdas, por favor. Sí, sobre el punto número 7, su teoría de la guerra. Ahí es fascinante porque Clausewitz plantea que a toda la acción una reacción. Y entonces, evidentemente, la guerra entre Estados se tiene que dar. Entonces, cuando surge el ataque terrorista, hubo un momento de desconcierto en los estrategas del Pentágono. ¿En qué sentido? ¿Contra quién vamos? Si es un enemigo eventualmente discreto, un nuevo actor que se llama terroristas, pero de una nueva generación, eran terroristas que no iban con chalecos llenos de bombas en Beirut o en algún país del África o en un país de la Asia. No, fueron, para empezar, no tan jóvenes, eran jóvenes, sí, pero de los 40, de clase media, que tenían familias nucleares, que estudiaban, inclusive tomaban clases de aviación o de para piloto, porque se estaban preparando y pasaron desapercibidos. Tenían una estancia legal en el territorio estadounidense. Se fueron preparando y todo indica que los únicos que sabían contra qué iban eran los pilotos, por la dinámica con la que tomaron simultáneamente los aviones. Pero lo cierto es que era fue un ataque terrorista de magnitud universal por la visibilidad que adquirió en los medios de comunicación, pero que nunca se imaginaron ni pudieron detectar en tiempo y forma los sistemas de inteligencia. Y en ese sentido, lo que hizo Estados Unidos fue, a partir de empezar a indagar sobre cómo se armó el ataque terrorista de esta célula de Al-Qaeda, lo primero que hicieron fue buscar contra quién vamos a luchar y contraatacar después de este ataque artero al corazón de Estados Unidos, y buscaron a los estados patrocinadores. Encontraron en el régimen talibán, porque luego la gente pierde perspectiva, que piensan que lo de Irak fue lo más importante. No, arrancan contra la guerra en Afganistán y luego agarran obviamente el caso de Irak. Entonces lo que hacen es buscar su otredad, es decir, contra qué otro estado vamos a luchar para darle cuerpo a la teoría de la guerra, y fue lo que hicieron, ¿no? O sea, más allá del golpe terrorista y de una guerra simétrica con los terroristas, en realidad buscaron al Estado promotor y se fueron contra ellos. Por eso hago una pregunta muy importante. Ante la eventual derrota de Estados Unidos en Afganistán y la reinstalación del régimen talibán, la pregunta está en el aire. ¿Será nuevamente Afganistán una incubadora de futuros ataques terroristas? No lo sé, hay que seguirlo estudiando y sería responsable de decir sí o no. Muchas gracias, doctor. Ya estamos recibiendo comentarios de nuestra audiencia. Tenemos varias preguntas. Entonces, ¿qué le parece si le comento unas dos primeras para no ir saturando de preguntas? Y empezaría por la pregunta que hizo Ale Durán. Ella pregunta, ¿el terrorismo, sobre todo en Medio Oriente, seguirá siendo prioridad para la agenda de seguridad internacional de Estados Unidos o se dejará en segundo término en la presidencia de Biden?
en una segunda parte, bueno, en otra participación. ¿Me la podrías repetir, por favor? ¿Me la repites, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Nos preguntan, ¿el terrorismo, sobre todo en el Medio Oriente, seguirá siendo prioridad para la agenda de seguridad internacional de Estados Unidos o solo se dejará en segundo término? Y una segunda pregunta de Ana Luisa Trujillo, que manda sus felicitaciones. Dice, nos pregunta, ¿cuál es la valoración para Europa en términos de seguridad y respecto al fracaso en Afganistán? Muy bien, perfecto. Nada más quiero dejar una corrección de mis datos sobre mi USB en la cabeza. Solamente dejar claro que México fue parte del Consejo de Seguridad entre 2002 y 2003. No estaba en el 2001 todavía, pero sí tiene que ver con las acciones que yo planteaba, que les reitero. La primera pregunta, sí va a seguir siendo una prioridad para Estados Unidos la estrategia antiterrorista. Tienen inteligencia en más de 80 países, es decir, están muy atentos. ¿Cuál fue una de las crisis que se detonaron a partir del ataque terrorista del 9-11, del 11-S? Pone en evidencia las capacidades que tuvo, pone en evidencia las debilidades que tuvo todo el aparato de inteligencia de los Estados Unidos, y a partir de ahí viene una reconversión doctrinal con la guerra preventiva, pero particularmente viene una reforma y reestructuración a todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, y la rearticula, que incluye el FBI, que incluye la CIA, etcétera, etcétera, y particularmente una reconceptualización del papel de las Fuerzas Armadas, creando el Comando del Norte en octubre del 2001, crean el famoso NORTHCOM, donde incluyen a México. Dicen que nos invitaron, otros que no, pero México no tenía ninguna tentación de participar, y además nos dijeron que no nos preocupáramos, que no nos estaban invitando. Pero esa es otra historia. Entonces, en esa lógica, yo creo que hay operaciones de inteligencia contra el terrorismo en alrededor de 85 países. Entonces, sí es una prioridad. Ese es un punto. Y agradezco mucho el comentario de Ana Luisa. ¿Cuál era el comentario de Ana Luisa Trujillo, a quien saludo con mucho afecto? Sí, nos pregunta, ¿cuál es la valoración para Europa en términos de seguridad y sobre todo respecto al fracaso en Afganistán? Ahorita efectivamente ella, que es una europeísta, tiene que saber que si bien nos opusimos, dicen los europeos, a la guerra, o bueno, ellos se opusieron a la guerra, no avalaron que Naciones Unidas legitimara la intervención en Irak, los golpes terroristas del 2004 y 2005 en España y Reino Unido modificaron su concepción. Tuvieron que cooperar más con Estados Unidos, y era clarísimo que los ataques a Europa eran una consecuencia de su participación en la coalición de la voluntad. Es decir, la contrarrespuesta, contraataque terrorista, no se dio en principio en Francia, Bélgica u Holanda. Se dio en los dos países que avalaron a Bush y que se sumaron con Bush, que fueron España y Reino Unido. Dicho esto, su doctrina, que siempre está mucho más ligada a la multidimensionalidad, ha tenido que ajustarse y crear, desde luego, mecanismos y agencias para combatir el terrorismo en Europa, porque más allá del golpe de 2001, hay otras causalidades de por qué atacan a Bélgica, que va desde el tema del choque ideológico, o cuando sacan un cómic en contra del profeta, o que va más allá de eventualmente la margen, de alguna guerra de propia Francia, que ha recibido ataques también militares, o inclusive algunos donde no han participado muy particularmente en operaciones militares, como ha sido Alemania. En Alemania también ha habido ataques terroristas. Entonces, yo creo que la respuesta europea se ha tratado de adaptar ante una amenaza que va mutando, que se va ajustando, y que hoy en día tiene la complejidad de los famosos lobos solitarios.
los reconvierten o se reconvierten vía internet y utilizan armas como puede ser una camioneta o un cuchillo subiéndose al transporte público, pero siempre en el nombre inclusive muchas veces del Supremo, ¿no? Es decir, hay una lógica también fundamentalista, pero sí creo que la vida de los europeos cambió mucho. Nada más quiero recordar que los intentos por volar aviones con una nueva generación de explosivos se da prácticamente en Reino Unido a partir del año 2006. Empieza a haber un intento por literalmente volar aviones con Reino Unido, que tiene que ver todavía con esta ola expansiva de lo que fueron las consecuencias del 11S. Y bueno, la vida de los europeos se ha convertido en una vida donde el temor a un ataque terrorista es permanente. Y entonces ha tenido que ir ajustando reglas de la Unión Europea para la cooperación en materia de inteligencia. Y creo que ahí entra en particular pues, agencias, entre otras, como Europol, por citar un ejemplo. Ese sería mi comentario para Ana Luisa. Muchas gracias, doctor. Le comparto, se la leo y de todos modos la comparto en el chat de Zoom. Nos pregunta Irving Rico, ¿cómo interpretar la retirada de Afganistán dentro de las transformaciones que la geoestrategia militar de Estados Unidos ha presentado desde la administración Obama? Yo reitero que para los demócratas siempre fue una guerra costosa. Para los republicanos, no necesariamente, hasta ya que llegó Trump. Pero Trump no es ideológicamente no es un republicano puro y duro, es un híbrido entre un baby boomer y un cuate locuaz, pero que llegó al poder en una época de hartazgo y de los partidos tradicionales y sobre todo el fracaso de la estrategia demócrata, que luego rectificó. Pero lo cierto es que en el ámbito demócrata se reflejan muchas expresiones de la sociedad estadounidense que son antiarmamentista, que son antimilitarista, que han cuestionado históricamente las guerras desde Vietnam hasta la fecha, pasando por todas las que se puedan imaginar, la guerra del Golfo del 91 y ahora y las guerras de Afganistán y de Irak, que les parecen inútiles y además un gasto excesivo. Entonces, en esa lógica, yo considero que la retirada de Afganistán estaba prevista relativamente en la agenda demócrata. Obama lo había planteado como año límite del 14, no se pudo. Llegó Trump, hizo el acuerdo eventualmente y le tocó a Biden. Entonces yo sí creo que el principio de retiro es válido. Lo que no midieron, y en mi opinión ese es lo que está en el debate, es la logística del retiro y la información de inteligencia, falta mucha información todavía, de cuánto tiempo iban a tardar los talibanes en tomar Kabul, como cuando en Vietnam se pierde y cuánto tiempo iban a tardar en tomar Saigón. Y en ese sentido, las imágenes de desesperación, la gente aferrada a los aviones cayendo de las alas en pleno despegue, han tenido un costo altísimo, sobre todo para la parte dura del gabinete de seguridad de Estados Unidos, los denominados halcones, y desde luego para cierta parte del orgullo nacional que ven en esto también una debilidad de Estados Unidos, que regresen los talibanes y se puede hablar de una derrota más para Estados Unidos. Las derrotas en Estados Unidos en una guerra tienen un gran peso. Vietnam todavía tiene su historia, hay toda una generación que bueno, todavía recuerda la importancia de la derrota en ese sentido, y ahora va a haber una generación que quizás no perdone la derrota en Afganistán y tenga consecuencias. Sin embargo, yo creo que dependiendo mucho de cómo se comporte la economía y otros frentes de las políticas públicas, sobre todo también sanitarias de Biden, quizás se vaya restañando parte de la popularidad que ahora se perdió en esta coyuntura. Una de las consecuencias de la, digamos, yo recuerdo, bueno, no es que recuerde, ¿verdad? Pero me gustaría comentar el hecho de que si bien la retirada de Estados Unidos de Vietnam, de Saigón,
se repitió y se replicó muchas veces a través de Hollywood, ¿no? Hay muchísimas, podríamos decir que hasta cientos de películas sobre el tema de Vietnam, ¿no? Que durante mucho tiempo los estadounidenses tenían en el inconsciente colectivo esa derrota, ¿no? A ver si no empieza Hollywood también a generar una enorme cantidad de películas sobre la retirada de Afganistán. Nos comparte una pregunta de Yadira Galvez, nos dice, ¿cuáles son los escenarios para la Unión Europea de cara a la crisis migratoria que se puede generar con este suceso de Afganistán? Y una segunda pregunta, en el caso de Estados Unidos, ¿hay o habrá un replanteamiento de la lucha contra el terrorismo, tanto en las prioridades como en las acciones? Muchas gracias a la doctora Gales por la pregunta. El tema migratorio. El tema migratorio sigue siendo un problema al interior de los consensos de la Unión Europea para atenderlo. En buena medida, el referente de la migración y su volumen, o sea, esta diáspora que se da particularmente con la guerra en Siria, fue utilizado por la ultraderecha en Reino Unido para hacer la campaña para el sí al Brexit, el sí a irse de la Unión Europea, porque no estaban dispuestos a tener una ola migratoria, porque además, recordemos, la canciller Merkel abrió las puertas en temas relativos por razones humanitarias a flujos importantes de migrantes y los distribuían en términos relativos según la proporción del territorio y de las capacidades de cada estado. Desde luego el punto más álgido era vía el Mediterráneo, pasaban a los puntos más cercanos a nivel continental europeo, que era Lampedusa, que fue muy famosa aquella imagen del Papa con el hijo fallecido, que fue un drama humano, y desde luego la llegada a las islas griegas o al territorio griego, que fue uno de los grandes receptores de estas diásporas, que tuvieron que ayudar de manera muy particular a Grecia para contener esta ola. Lo que estoy planteando es que el tema migratorio ha dividido a los europeos. Y hay unos que no quieren saber de migrantes, particularmente Orban, por ejemplo, en Hungría, por poner un ejemplo, y ya veremos en qué otro país se pudiera reproducir. Lo cierto es que una nueva ola migratoria a partir de la diáspora afgana sí puede poner en problema la gobernanza europea. Este sería uno de los grandes temas de discrepancia que llevó entre otros al Brexit y que ha llevado a la exacerbación de algunos nacionalismos abanderados particularmente por la ultraderecha europea. Entonces vamos a ver cómo viene. Yo advertiría, no hay que perder de vista cómo se va a manejar. Lo cierto es que son cientos de miles. Y Estados Unidos se supone que se llevaba a todos los que colaboraron con ellos, pero hay muchos todavía en territorio afgano. Y en relación a la segunda pregunta que me hace, yo la vuelvo a relacionar con lo mismo, espero haber entendido la pregunta bien, pero yo creo que Estados Unidos va eventualmente a tratar de contener el impacto de la salida de Afganistán desde la perspectiva política. Es decir, el costo político ahora ha sido muy alto. Pero no creo que Estados Unidos, particularmente con la administración de Biden, modifique los presupuestos en la materia. Habrá que ver cómo se comporta el presupuesto de defensa y los presupuestos de inteligencia, pero me parece que no van a bajar la guardia. Yo sigo insistiendo, estoy muy intrigado, qué va a pasar con el régimen talibán. El régimen talibán está aparentando que no es tan radical como el de hace 20 años, que destruyó imágenes budistas, para qué decimos el rol de la mujer, y ahorita está aparentando que sí pueden regresar a las clases, pero ya obligatorio con burka, en los salones con una cortina entre hombres y mujeres, y está muy vago. ¿Cuál va a ser la reacción? Esto aplicado a la visión estratégica del régimen talibán, yo no creo que el régimen del talibán y algunos regímenes, como puede ser el caso de la política exterior de Irán, dejen de ser antiimperialistas, antioccidente
y eventualmente mantengan su, su visión de confrontación. No quiere decir que esto lleve a golpes terroristas, no estoy sosteniendo eso. Lo que estoy sosteniendo es que la narrativa de los regímenes islámicos no es de querer atacar a Estados Unidos, sino de no querer cooperar y subordinarse a Estados Unidos. Es decir, no están dispuestos a subordinarse a un poder ajeno a su nación. Son nacionalistas en muchos sentidos y van a defender su soberanía por encima de todo. Muchas gracias, doctor. Si me permite, hay solamente dos preguntas más. Saraí Elena, ¿considera si Estados Unidos buscará tomar el liderazgo en otros aspectos de seguridad internacional, como el cambio climático? Por ejemplo, adoptar un verdadero compromiso en reducir de emisiones efecto, bueno, de gases efecto invernadero, o en sus o en otros aspectos, ¿podría actuar como líder o que ya ha perdido credibilidad internacional por cómo fue llevado a cabo su guerra contra el terrorismo? Bien, el caso de esta pregunta que me parece muy interesante es, Trump se tiene que convertir eventualmente en una anécdota en la historia del sistema político estadounidense. Es decir, la pausa de Trump, que quería desmantelar literalmente los liderazgos de Estados Unidos en muchos foros, implicó el retirarse del Acuerdo de París, retirarse del acuerdo nuclear con Irán, el retirarse de los acuerdos regionales transatlánticos y transpacíficos, retirarse de todo lo que se moviera. Es decir, su nacionalismo fue exacerbado. Y en materia de cambio climático, su percepción era como muchos otros líderes en el mundo, no demasiados, pero algunos que son negacionistas, es decir, no existe el cambio climático y no existe el COVID-19. Entonces, en esa lógica, el mal manejo de la pandemia, en mi opinión, tuvo una víctima, se llama Donald Trump, sin que esto no sea multifactorial. Y en términos del cambio climático, me parece que más allá del liderazgo europeo, no pierdan de vista el liderazgo que tiene en la materia la vicepresidenta, que me parece, yo tengo mucha empatía con su manejo, Kamala Harris. La vicepresidenta Harris trae tatuado la idea de tener una transición energética en el mundo, combatir el cambio climático y darle nuevos bríos al liderazgo estadounidense en la materia. Si bien nunca suscribieron Tokio o lo ratificaron, y hicieron una decisión unilateral, sí acompañaron las diferentes convenciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, lo van a seguir acompañando. Vamos a ver que hay un giro y un regreso a esta pista, que va a tener impactos muy importantes para el resto del mundo y muy particularmente para América del Norte, donde México tendrá que tener una respuesta clara. Entonces yo sí creo que viene por ahí este liderazgo en esa materia. En materia de vacunas, yo tengo una opinión distinta. Me parece que los nacionalismos sanitarios han demostrado la desigualdad en las relaciones internacionales. Estados Unidos dice, yo aplico Moderna y aplico Pfizer, y no ha aprobado ni la rusa, ni la china, ni tampoco la británica, por una razón, hasta yo diría, no sé si comercial, pero en este juego de ganadores y perdedores, Pfizer y Moderna deben estar encantados con el monopolio del mercado estadounidense. Ya terminada esa fase, empiezan a donar algunas inclusive a México, y me parece que es como multiniveles lo que pasa con Estados Unidos. En esa materia, en materia sanitaria, no he visto ese liderazgo para inyectar bríos y cantidades muy importantes de vacunas al mecanismo de COVAX de Naciones Unidas. COVAX ha sido muy lento si lo comparamos con las negociaciones bilaterales por país. México ha obtenido mucho más por la vía bilateral que por la vía de COVAX. Y el resto de América Latina también. Entonces, habrá que revisar cómo está eso. Entonces, yo creo que habrá que revisar la política exterior de Biden por temas. Doctor, si me permite una última pregunta. ¿Existe actualmente en Estados Unidos un porcentaje del presupuesto federal que se destine para tratar el tema del terrorismo, y cuál sería? ¿En el caso de Estados Unidos? Sí, dentro del presupuesto de Estados Unidos. No tengo la cifra, pero no hay duda de que si hay inteligencia en más de 85, en más de 80 países en materia antiterrorista, habría que checar simplemente
cómo en las diferentes agencias de inteligencia de Estados Unidos se monitorea en tiempo real el comportamiento de los grupos terroristas que eventualmente son antiestadounidenses y que pueden ser pues una fuente de un posible ataque. En esa lógica, el costo es alto. Y bajo esa circunstancia, yo considero que debe ser un presupuesto suficiente como para que Estados Unidos no baje la guardia. Esa es una muy importante. Y dos, el hecho de que hay inteligencia en más de 80 países no quiere decir que la principal estrategia de inteligencia se recree en territorio estadounidense. Es decir, Estados Unidos ya enfrenta la violencia extrema de grupos con diferentes niveles de fundamentalismo que están atacando. Entonces, en ese sentido, ya está muy clara en la narrativa estadounidense la existencia del terrorismo doméstico, que son esos grupos locales con metas muy específicas, eventualmente de corte ideológico, para atacar y darse visibilidad. Entonces, yo creo que, reitero, tanto de la patria interna como de los intereses allá en sus fronteras, seguirá siendo un tema fundamental. Yo no veo a Estados Unidos bajándole de tono. Lo que veo es una agenda más amplia, de acuerdo al texto que revisé del presidente Biden. Le dan un mayor peso al tema medioambiental, le van a dar su peso específico quizás al tema de la violencia derivada del crimen organizado para Centroamérica y México, pero no creo que por el momento ni el cambio climático ni el crimen, la delincuencia organizada transnacional rebasen en jerarquía, en el catálogo de amenazas al terrorismo en la agenda estadounidense. Pues doctor, muchísimas gracias por sus respuestas muy completas. Le agradecemos de parte del doctor Alfonso Aragón y de su servidor y por supuesto de parte del doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, su participación en este seminario a 20 años del 11 de septiembre. Y pues los invitamos a los que nos siguen en redes sociales a que se conecte con nosotros a las 11 de la mañana para la última mesa, la mesa número 8, que tratará sobre el combate entre el combate y la cooperación contra el terrorismo, una visión prospectiva. Doctor, le reitero muchísimo mi agradecimiento y a todos los que están en sintonía, les agradecemos su tiempo para permitirnos entrar a sus casas. Muchísimas gracias. Bonito día. Yo soy el agradecido, Genaro. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días.